Dime, ¿qué quieres? Que te bajes. ¿Cómo? Bájate. Habla. Mira, no voy a repetirlo. No cruces la raya. Si cambias un solo pelo de Jabrak. ¿Qué? Yo te cambiaré esa linda cara. Ali, tú eres quien está cruzando la raya. ¿Y qué si lo hago? Veamos. ¿Qué pasaría? Yo te lo diré. Solo conoces al Varys que sonríe y asiente. Pero tras él, hay otro que detrás de esa sonrisa te odia. Crúzala y conocerás a ese Varys. Mira, callo para que ella no sufra. Mira, si estás enamorado, yo también. Si te das celos, a mí también. Ponte en mi lugar. Quien amo siempre está contigo. No podrás cambiarlo. Nunca la tocarás. Te diré algo, pero no llores. Eres un cobarde. Alguien que teme decir lo que siente. Lo que llamas cobardía es valor. Llevo años aguantándome para que ella no esté triste. ¿Pero tú qué sabes? Los que son como tú no entienden. ¿Los que son como yo? Los enamorados que no saben de amor. ¿Sabes a qué le temes? A que ella se enamore. ¿Pero de quién? Ya, fue suficiente. ¡Basta! ¡Óyeme! ¡Mira! También me callo por Jabrak. ¡Pero no te pases! No dejaré que la cambies, ¿está claro? Te dije que te le declares, pero no puedes. Cuando quieras. Ali, nunca llegará. Y tú lo sabes. No te dejaré a Jabrak hasta que pruebes que la amas tanto como yo. No lo dejaré. Y así quedamos. Ahora vivirá en tu casa. ¿Es en serio? Convenció al señor Taned. Pues habrá que ver qué pasa. Yokan, no me veas así. Soy yo, Jabrak. La Cenicienta que anda descalza, la Rapunzel que se rapó. ¿Sabes que golpearía a mis pretendientes en San Valentín? Está aprovechando. Usará la excusa de las clases para acercarse a ti. Sí, Nan, no seas ridículo. ¿Me has visto ceder alguna vez ante esos clichés? Como el encuentro romántico en las películas. Es en donde están por cruzarse y chocas con el indicado. Los libros se caen al suelo y se miran fijamente. ¡Idiota! ¡Ve por dónde vas, mocosa! ¡Mejor lárgate o ya verás! ¡Piérdete de mi vista, loca! Y el otro en donde toma su libro del estante y ves a un chico con una sonrisa angelical al otro lado. ¡Ay! Eso es una mentira. También hay otro clásico. Estás esperando a un taxi. Y alguien se sube contigo. Discuten acerca de por quién se detuvo y nos pintan una terquedad tierna, pero nadie se baja.
Yo pedí el taxi, ¿te puedes bajar? No, yo lo llamé y se detuvo. Tengo prisa, ¿será que puedes salirte? Tengo noticias, no eres el único. Bájate de una vez, yo le hice señas y se detuvo, fuera. Sí, sí, pues se detuvo por ti. Perdón, ya me voy. Sal de una vez. Que tengas lindo día. Ajá, nadie se ha quedado en un taxi después de pelear conmigo. ¿Cómo escuchan? Los clichés no funcionan conmigo. Otro escenario. Intercambian maletas en el aeropuerto. Se llaman y las cosas se intensifican. Bueno, eso pasa en las películas, pero conmigo. ¿Hola? Hola. No tengo este número registrado. Intercambiamos maletas en el aeropuerto. ¿Qué crees que deberíamos hacer? Pero revisé la maleta y hay zapatillas, camisas. Tenemos el mismo estilo y somos de la misma talla. No hay que complicarse, quédate con la mía. ¿A qué te refieres? A que mejor te puedes quedar con mi maleta. ¿Y qué quieres que haga con tus zapatos apestosos? Pues póntelos. Colco. Y claro, el ascensor es el rey de los clichés. Manos que se tocan pulsando el mismo botón o parejas que se quedan atascadas adentro. ¡Oye, rufián! ¿Qué comiste? ¿Acaso desayunaste un animal muerto? ¡Hey! ¿Te tiras pedos en cada ascensor en el que vas solo? ¡Incluso arruinaste mi nariz! ¡Vas a tener que pagarme! ¡No me subiría si no tuviera prisa, cerdo! Dios, que nadie más se suba. Te lo pido. Por favor, no me falles. Que nadie más se suba. Por favor, señor, por favor. Que sea alguien sin nariz. Una persona sin olfato, por favor. Te lo ruego, que sea una persona sin nariz. Por favor, Dios. Por favor, Dios, te lo pido. Que cree que fui yo, pero le juro que no fui yo, sino alguien que se bajó antes. Le juro que yo no fui, señor. Y yo no fui, señor. Le prometo que yo no fui, así que soy alguien que no suda ni tira pedos. ¡Yo no fui! El punto es que los clichés no funcionan conmigo. De hecho, eso me enorgullece. Y las clases particulares con Barish tampoco les servirán. Así que no me vean así. Yo no tengo la culpa. Papá quería llevarme a Antalya, que podía ser. Al menos ahora no me pasará nada. No estés tan segura. ¿Y sí? Barish nos ayudó. Hasta llevó a Lee al hospital, pero le estás... Pero le estás dando una gran oportunidad. Bien, digamos que lo haces, pero... ¿Estás segura? ¿Ya olvidaste lo que nos hizo? Las apuestas. La comisaría. Chicos, ¿están escuchando lo que están diciendo? Lloré cascadas porque pensé que me separarían de ustedes. Creo que hasta perdí peso. ¿Por qué me importaría Barish, eh? Mi papá ya pasa casi toda la semana en Antalya. Solo irá cuando él esté. ¿Solo? Cuando papá esté aquí, supongo que actuará como mi tutor para que él se lo crea. Tú... Estás haciendo cosas riesgosas. Él está en otro mundo. Y Ali actúa muy misterioso. ¿Qué te pasó en la mano? Ya te dije, me caí. No es nada. ¿Te caíste cuando tomaste su mano? ¿Qué pasa? Ali. Discutimos. Sí, quizás ayudo, pero lo hace con una intención. ¿Cómo qué? No me gusta lo que está murmurando. Nos vemos a diario y a veces hablamos un rato. Pero falta tanto por decir, Ali, eso que callé. Tú eres mi hijo. Mi hijo con hoyuelos. Pero, ¿de qué hablas? Olvídalo.
Luego te digo. ¿Mialí? Estás solo de nuevo, ¿eh? Tú igual. ¿Y Barish? Baja la intensidad de esa mirada. ¿Por qué te ríes? Una vez Ella dijo lo mismo. ¿Te pusiste nerviosa? No. Es que anoche vi una película y todavía no la supero. ¿De qué iba? Bueno, había una chica de nuestra edad que vivía con su... mamá. Las dos eran muy felices. Luego tocan la puerta, entra otra mujer y... le dice a la chica que ella es su verdadera madre. Y la joven estaba devastada. Por eso estaba algo ensimismada. ¿Qué harías tú en su lugar? Sí, es triste. Me destrozaría. No sé si podría con eso. Por suerte es una película, algo falso. Sí, muestra esos lindos hoyuelos. Deja que todos los vean. Ali, ayer estaba muy triste y además luego llegaste con la mano así y no hablamos mucho. Habías dicho que ibas a contarme algo. Luego te lo digo. Ese después es más o menos cuando. Dentro de poco. Muy, muy poco. Pronto. Está bien. Seguiré esperando. Ya, ¿estás mejor? Sí, tranquila. ¿Qué haremos? No sé, pero... si Ali nos ve con esto... Es el fin. Sí. Entonces vamos a quemarlo. Pero es la única prueba que tenemos. No sé, no estoy seguro. Podría ser falso. ¿Cómo así? Podría ser una mentira. Un juego, no sé. Pero, ¿no dijiste que lo comparaste con la letra de la profesora Ella? Lo hice, pero no sé, no podría estar seguro. ¿Y no hay noticias del remitente? Fui a la dirección y venden drogas. O sea que la dirección es falsa. Tal vez. Y mira, hay algo más. ¿Qué cosa? Arrancaron páginas. Por ejemplo, esta es una, no sé, esta también. Solo pueden leerse un par de letras. ¿Sabes algo de eso? No, ni idea, es raro. Estaba así cuando llegó a ti. Cariño, tu hijo está enamorado. Se enamoró de Yaprak, pero ella ni siquiera lo sabe. La ama tanto que no puede declararle su amor. ¿Y cuándo volverás al equipo? Cuando esté mejor, lo prometo. Tranquilo. Vuelve pronto. Nos haces falta. De acuerdo. Bueno, ya me voy. Está bien. Nos vemos. Adiós. Ya son 3 páginas. No sería bueno que Yaprak se enterara así. Me pregunto qué tenían escrito. Olvídalo, si fueran importantes no las habrían arrancado. Parece que siempre están juntos, ¿no? No sé si está confundido o si juega con nosotros. ¿Acaso el señor Jirafa quiere otra apuesta? Ya veremos. En fin, iré a la cafetería. Hay que ir antes de ir al geriátrico. Sí, necesitamos agua para el camino. Vamos. ¿Ali? Vayan, no estaría aquí. No le dirás, ¿no? No, no puedo. Acaba de salir del hospital. Yo tampoco puedo. ¿Y qué hacemos?
Solo hay una opción, darle el diario a su dueño. Hay que llevarlo a la oficina de él. ¿Y si nos descubren? Eso no pasará, es ahora o nunca. El autobús al geriátrico debe estar por salir. Seguro él lleva su bolso. No creo que regrese, ¿cierto? Sé cuidadosa. Hay que estar seguros. Va a la dirección. Estará ahí unos 10 minutos. Vamos. Ahora que lo pienso... Dame el diario. Tú lo tienes. No, tú lo tienes. Ya para... Revisa. Cierto. ¿Ali? Si están aquí es por un problema. ¿Qué pasa, Japrak? Por eso vine. Justo estábamos por hablar. ¿Sobre qué? Es algo privado. ¿No nos dijiste nada? ¿Y a él sí? Ali... ¿Muchachos? Hola, profesora. ¿Hay algún problema? No, profesora. Solo queríamos hablar con usted. Si no es urgente... No es urgente, profesora. Bien, entonces hablemos mañana. El bus ya está por salir. Vamos, Ali. Hablamos después. Vamos, Japrak. ¿Japrak? Maestra, ¿acaso derramó algo sobre el vestido? ¿Cómo? ¿En dónde? A ver. ¿Dónde? Fui yo que vi mal, profesora. Disculpe, bueno. Me voy. Disculpen, ¿han visto una billetera negra con rayas verdes por aquí? No, no. Joven. Gracias. Profesor. Buen provecho. Sí, hijo, dime. Encontré esto en la entrada, lo notificamos. Sí, pero ¿de quién es? ¿No tiene alguna identificación? Dejamos las nuestras en la entrada. Es de nuestro grupo. ¿Y cómo avisamos? Vamos al mostrador de información para que hagan el anuncio. Sí, hagamos eso. Sí. Vamos, que tengan un buen provecho. Buen provecho. Vengan conmigo, andando. ¿Te sientes mejor? Sí. ¿Ya? Espere, creo que esto se dañó. No puede ser. Podría ser un problema con los cables. Intente ahora. No. Bueno, intentemos con esto. Un momento. Hola, Sinan. Hallé una billetera sin identificación. ¿Y? Leí un papel que decía que tienes un enamorado en la escuela. ¿Quién, yo? Estoy en el mostrador de información. Ven si quieres saber. Está bien, ya voy. Está bien. ¿Qué pasó? Pues... verás, parece que tengo un admirador. Veamos quién es. ¿Quién será ese idiota? Alumnos y profesores que nos acompañan hoy, hemos encontrado una billetera. Atención, es negra y también tiene rayas verdes y rojas.
Le pedimos al propietario que se acerque al mostrador de información para retirarla. ¿Lo hice bien? Bueno, veamos de quién es. Muchas gracias. De nada. Ah, ¿la billetera es tuya? No, señor. Es mía. Ah, es tuya. ¿Dónde la perdiste? En el jardín, por ahí. ¿Ahí la encontraste? Bien. Bueno, ya nos vamos. Nos vemos. Cuídense. Cuidado con eso. Sinan. ¿Y quién es el fan misterioso? ¿Un fan? ¿Cómo así? No había identificación, así que leí los papeles. No, es nada. Solo borradores tomaba notas a lo antiguo. ¿Son historias? Sí, exacto. Escribo historias. Leámoslas. Sí, claro. Podrán leerlas cuando termine. ¿Bien? ¿Bien?